Buenos días a todas y todas. Bienvenidos a este espacio. Conté muy rápido. Hazme seña, Patti. Días a todas y todas. Bienvenidos a este espacio. Conté muy rápido. Buenos días a todas y todas. Bienvenidos Hazme a este seña, Patti. espacio de Inspirar Tiene Su Ciencia en un día muy especial. Hoy es 11 de febrero y es el Días día a en que todas y conmemoramos todas, la bienvenidos a vinculación este de las niñas espacio. y las mujeres en la Conté ciencia. muy rápido. Es Buenos días a un todas y camino todas, y un trasegar bienvenidas a que este ha espacio sido de Inspirar arduo Tiene Su y hoy Ciencia en un. tenemos 8 voces distintas que nos van a dar su lectura y su percepción del género en la ciencia. Una discusión que no está zanjada, que todavía tenemos mucho por aportar y mucho por caminar, pero que esperamos que en las voces de estas 8 mujeres poderosas puedan transmitir. Es un día para reconocer no solamente el aporte de la mujer en la ciencia, sino para inspirar. Y esto también es como una invitación para decirles que desde la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación, seguimos trabajando en abrir estos caminos, en lograr que muchas más niñas, niños, jóvenes y adolescentes encuentren en la ciencia una opción de vida, pero que además les permitan desarrollar su pensamiento crítico y su manera de estar y de habitar el mundo. No, yo solamente quisiera agradecerles, tenemos más de 200 conectados en este momento y darle el paso a una persona que nos va a servir de moderadora en esta conversación de 3 generaciones, es Patricia Niño. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil y magíster de Estudios Políticos. Ha liderado proyectos de educación e innovación con énfasis en vocación científica y en este momento nos acompaña como líder de todo el tema de ciencia y tecnología desde la dirección. Patricia, muchísimas gracias y te dejo en el reto no menor de sacar la mejor historia de estas 8 mujeres que nos acompañan hoy. Hola, muy buenos días para todos y todas quienes están conectando con este espacio de Inspirar Tiene Su Ciencia y que hoy en particular se está uniendo a un día muy especial, que es este 11 de febrero, en el cual queremos celebrar el rol de la niña y de la mujer en la ciencia. Como bien lo decía Ulia, vamos a tener una conversación con 8 mujeres, 3 generaciones de mujeres trabajando en la ciencia, desde diferentes roles, con diferentes carreras, con diferentes retos, pero que en la conversación que queremos tener hoy nos van a permitir encontrar esas posibilidades, esos retos, cómo superarlos, pero que sobre todo queremos nos hagan una invitación a creer en las posibilidades que tenemos como mujeres de hacer un proyecto de vida en la ciencia, creer en nosotras y transformar a través de la ciencia. Y sin más preámbulos, quiero entonces saludar a nuestras 8 super mega invitadas del día de hoy. Y quiero que además en su presentación arranquemos de una vez la conversación con una pregunta que es la que además le da origen al nombre de esta franja y es Inspirar Tiene Su Ciencia. Entonces, quiero que, y las voy a invitar a que nos presentemos y que en esa presentación nos cuenten a cada una de ustedes qué es lo que la inspira. Entonces, para comenzar, quiero que nos conectemos con nuestra primera invitada desde Valparaíso, Chile. Yara, hola desde Bogotá, hola Valparaíso. Tienes el micrófono apagado, Yara, cerrado. Ups. Hola a todos, buenos días desde Valparaíso. Mi nombre es Yara Jaffé, soy venezolana, licenciada en física y doctora en astronomía. Y actualmente soy profesora en la Universidad de Valparaíso, donde hago docencia e investigación y también un poquito de difusión de la ciencia. Y lo que más me inspira es entender cómo se forman y evolucionan las galaxias, saber qué hacen las galaxias durante sus vidas y cómo llegaron a ser a lo que son hoy.
Querida Yara, mil gracias. Ya vamos a ir mirando esas inspiraciones, comprender. La ciencia nos permite comprender, entender. Bienvenida, Yara. Y desde Valparaíso vamos a retornar aquí a nuestra ciudad y nos vamos a conectar con la Escuela Nacional de Comercio, con un grupo de estudiantes y con la maestra Mónica, que viene haciendo un trabajo muy interesante ahí en desarrollo de vocación científica. Profe Mónica, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Mónica Alarcón Rodríguez, soy docente de física más o menos hace 15 años. Desde el 2015 ingresé al distrito y estoy en la Escuela Nacional de Comercio, en una institución antigua, ya cumple este año 116 años, de las más antiguas en Bogotá. Y muy contenta, pues, porque soy profe de física de sexto a once, o sea que a mí me corresponde esa responsabilidad de enamorar a los estudiantes de la física, y pues desde las cosas que más me apasiona, lograr la emoción en mis estudiantes, lograr que se hagan preguntas, que sean curiosos, que sean rebeldes. Esas son las cosas que me apasionan. Profe Mónica, inspirar y apasionarse porque otros encuentren su inspiración y su pasión, eso está muy chévere. Y parece que va por muy buen camino y nos acompaña Sara y Yorinde, que han sido estudiantes suyas. Entonces, Sara, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Señora? No, discúlpame. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Comercio. Mi antigua docente de física, la profesora Mónica, logró que me enamorase de la ciencia. Actualmente estoy estudiando ingeniería eléctrica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y ya voy a ingresar a segundo semestre. Sara, querida, ¿qué te inspira? Me inspira la ciencia como tal, me inspira conocer cómo se basa, cómo está compuesto el mundo. Todo es ciencia y la ciencia es un arte, y es un arte muy bonito que vale la pena conocer, la verdad vale la pena conocer, y es un arte que se puede llegar a amar. Mira qué bonito, conocer y amar lo que se conoce, eso está muy chévere. Yorinde, hola, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Les cuento, soy Yorinde Osorio, actualmente estoy haciendo el curso 11 en la Escuela Nacional de Comercio. La profesora Mónica me ha acompañado desde el año 2016 en el área de física. Pues como tal ha sido la única profesora que se ha encargado de involucrarme en este mundo de qué es la física, todo eso. La verdad, la respeto mucho, la admiro mucho, es una persona que se nota que le gusta lo que hace y, o sea, y eso se transmite. Entonces, pues en el caso de Sara, en el caso mío, o sea, es en lo que se refleja. La verdad, a mí me inspira poder demostrar que nosotras podemos, que nosotras debemos ser reconocidas por lo que somos, que nosotras somos capaces. Entonces, pues también me inspira todo de que todo siempre van a haber preguntas, y o sea, y uno ser el afortunado de poder resolverlas es muy increíble. Gracias, querida Yerin, de inspirarse porque podemos hacer cosas en la ciencia, eso está muy chévere. Bueno, y ahora nos vamos a ir otra vez a Chile, específicamente a Antofagasta, para saludar a Carla Peña. Carla, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Carla Peña Ramírez. Estoy, como ya lo dijo Patricia, en el norte de Chile, en Antofagasta. Soy oriunda de Bogotá, Colombia. Luego hice mis estudios de física en la Universidad Nacional de Colombia y luego, bueno, ahí me fui a hacer los periplos que uno suele hacer en este tipo de carreras científicas, de moverse de un lado para el otro, para ir complementando su formación y ir haciéndose un ser humano un poco más complejo en el fondo. A mí me inspira conectar lo que no sé. Entonces, identifico algo que no sé y luego voy a averiguar un poco más de eso y voy a averiguar otro punto que no sé y tratar de conectar esos conocimientos. Eso me inspira muchísimo.
En el caso específico de mi profesión, es básicamente conectar todos los procesos físicos que están detrás de la formación de los objetos menos masivos de la galaxia. Bueno, eso se oye muy interesante, querida Carla, y la ciencia nos da también la posibilidad de conectarnos específicamente. Y desde Antofagasta regresamos nuevamente a Bogotá para conectarnos con el Colegio Clemencia de Caicedo, con la profe Ángela y con Katherine. Profe Ángela Liliana, bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Buenos días a todas y a todos los que nos están viendo en este momento. Yo soy licenciada en física de la Universidad Distrital, estudié con Mónica, con la profe de la Escuela Nacional de Comercio, somos compañeritas. Soy magíster en enseñanza de las ciencias de la Nacional y soy profesora hace aproximadamente 14, 15 años, la mitad de este tiempo ha sido en el Colegio Clemencia de Caicedo, que considero como casi mi segundo hogar porque he aprendido mucho al lado de mis estudiantes ahí. No solamente que yo les haya aportado algo, sino que ellos de verdad que me han aportado mucho a mí. Con respecto a lo que nos pregunta sobre nuestra inspiración, tengo que decir que a mí lo que me inspira y me motiva es empezar nuevos proyectos. Saber que tengo la oportunidad de comenzar algo y hacerlo con mucha dedicación, con mucho amor y tratar sobre todo de rescatar de cosas anteriores como ir corrigiendo, ir haciendo ajustes, eso me inspira mucho y yo siento que por eso en la docencia cada inicio de año tengo esa oportunidad y eso me inspira mucho. Gracias. A ti, profe Liliana, por acompañarnos y por acompañarnos de la mano de Katherine. Katherine, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues contestando... Bueno, contándoles, tengo 17 años, soy egresada del Colegio Clemencia de Caicedo, promoción 2020, y mi docente durante 4 o 5 años aproximadamente ha sido la profesora Ángela, ha sido mi docente de física y de astronomía durante este tiempo. Respondiendo a tu pregunta de qué es lo que nos inspira, a mí personalmente me inspira mucho el indagar, indagar, o sea, saber que se tiene la oportunidad de resolver preguntas que hasta el momento no tienen solución, conocer de qué está compuesto el universo y ya que sabemos que en realidad nosotros somos una pequeña parte en realidad de todo lo que existe, entonces el conocer todo esto me parece como increíble, como sí, inimaginable y pues que a través de la ciencia se pueda hacer todo esto y se pueda lograr muchas cosas. Y también el hecho de ser mujer y llegar muy lejos en este camino y en este campo. Katherine, muy chévere lo que dices, ¿no? Entonces encontrar soluciones, pero además maravillarse. Parece ser que la ciencia nos permite estarnos maravillando constantemente. Y para finalizar este super panel de lujo, quiero saludar entonces desde Finlandia a Claudia Gutiérrez. Claudia, hola, buenos días aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy Claudia Gutiérrez, soy de Medellín, licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad de Antioquia y doctora en Astronomía de la Universidad de Chile. Como Patricia dijo, ahora me encuentro en Finlandia, estoy haciendo investigación postdoctoral en la Universidad de Turku. A mí lo que me apasiona es aportar al conocimiento, mirar qué es lo que no hay, lo que falta y profundizar en eso, para tratar de buscar una solución. En particular, en mi campo, yo trabajo supernovas, me interesa saber por qué algunas estrellas explotan y qué es lo que había antes de esa explosión. Súper, Claudia, ustedes nos dejan ahí como muy picados con esas inspiraciones y eso que las ha llevado a buscar más y pues agradecerles a todas por conectarse desde diferentes lugares del mundo y en nuestra ciudad a este conversatorio, también hacer una invitación a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook de la Secretaría de Educación, a través del Facebook de nuestro portal educativo Red Académica, a que nos pongan allí también en la cajita de comentarios las preguntas, comentarios que pueden tener para este panel de lujo. Iniciando esta conversación y luego de entender un poco mejor eso que las ha inspirado y explorando esas inspiraciones, yo quisiera comenzar por una pregunta que va al inicio de donde puede estar la carrera científica
y es la escuela. ¿Qué hacer? ¿Cómo desde la escuela se procura o se puede hacer que las niñas y las adolescentes encuentren esos intereses y esas pasiones que las hagan pensar en que es posible hacer una carrera en la ciencia? Y quisiera ahí que nuestras expertas en el tema, la profe Mónica, la profe Liliana, nos cuenten un poco desde su experiencia como maestras, como mentoras, como un primer ejemplo que tienen sus estudiantes, cómo hacer para que las niñas encuentren intereses y pasiones en el campo de la ciencia. Profe Mónica. Ok. Bueno, pensando en esta pregunta, yo veo como dos momentos. Mi colegio es mixto. Entonces, hay un momento en el que yo digo, ¿cómo intereso a los estudiantes y a las estudiantes? A ambos, ¿cierto? La ciencia normalmente se ve como algo muy alejado, como que puede ser muy aburrido, como que no genera como tanto interés como otras actividades. Entonces, como que mi primer reto es en generar en todos como el interés, teniendo un formato de clase un poquito diferente. Como ejemplo, digamos, normalmente en óptica se ven como muchas ecuaciones para calcular el centro de curvatura, calcular el foco, este tipo de cosas que son interesantes, pero para mí más importante es saber los conceptos. Entonces, por ejemplo, yo puedo arrancar una clase con la pregunta, ¿cómo afecta las gafas nuestra visión? ¿Qué es lo que hacen las gafas? ¿Por qué nos sirven? ¿Por qué podemos ver para más cerca, para más lejos? Este tipo de cosas, como preguntar mucho, que se hagan experimentos, que se trabajen cosas muy concretas antes de pasar a algo más abstracto. Entonces, siento que así es una forma de acercar en general tanto a las niñas como a los niños a la ciencia. Y ya en particular con las niñas, yo me he dado cuenta de ciertas cosas. No es una cosa como que nos enseñen mientras estamos estudiando la licenciatura, sino que en la profesión me he dado cuenta, en la labor como docente me he dado cuenta. Y es una de las cosas iniciales, es como el lenguaje. Y ahí cuento una anécdota corta que me sucedió con mi sobrina, muy pequeñita, de 6 años. Un día estábamos hablando como de cualquier cosa y yo le dije, sí, es que tus padres están demorados. Bueno, alguna cosa así. Y entonces ella me miró sorprendida y me dijo, ¿mis padres? Yo tengo una madre y un padre. Y yo dije, claro. Sí, como ¿cómo ella ya de 6 años podría, o sea, identifica como que es decir, padres no está incluyendo también a su mamá? Y yo dije, sí, o sea, es una forma en la que nosotros nos hemos acostumbrado a hablar. Y una vez que estaba haciendo una actividad con unos chicos de sexto sobre como los imaginarios en la ciencia y qué son, digamos, cómo se los imaginan en general, entonces yo dije, bueno, dibujen un científico. Claro, tanto niños como niñas dibujaron un hombre científico. Y yo después cuando estaba revisando cómo los dibujos, yo dije, pero ¿qué pasó acá? Después cuando tuve clase como con otro curso de sexto, yo dije, listo, vamos a hacer la diferenciación. Voy a decir, dibujen por favor un científico o una científica. Claro, las niñas comenzaron a dibujar unas mujeres. Y dije, claro, ¿cómo el lenguaje puede ser tan poderoso? Y en la escuela lo hacemos mucho, decimos como invitamos a la reunión de padres de familia cuando el 90% de las mamás son las que asisten y no asisten los papás. Sí, entonces, una de las cosas que intento hacer consciente, que es un trabajo mío inicial, es cómo desde el lenguaje yo invito a las niñas a que hagan ciencia. Sí, esa es como una primera cosa. Otra tiene que ver como con la divulgación, contar sobre la historia de las mujeres en la ciencia. Pues mostrar como no solo en general, sino también creo que hay una cosa, una idea que tenemos es que no hay científicos colombianos o colombianas, entonces mostrar es posible, hay gente en Colombia que hace ciencia, entonces mostrar ese tipo de cosas. Y hay otra cosa particular que en algunos momentos hago cuando hacemos trabajos experimentales es organizar grupos de solo niñas, ¿sí? Porque a veces sucede como los niños sienten y también por la misma educación sienten como más habilidad en armar o desarmar cosas. Entonces yo organizo como grupos de solo niñas donde, listo, ustedes van a hacer esto, este es el reto, ustedes lo van a lograr. De la misma manera que tienen que retarse, tienen que hacerlo, lo tienen que lograr y lo logran, ¿sí? Entonces es darse cuenta que tenemos las capacidades simplemente que por la educación nos han dicho que no podemos y es como quitar esas ideas que tenemos de la cabeza a partir de la práctica. Esa sería como las ideas rápidas de qué cosas hago para inspirar a mis estudiantes. Profe, curiosidad, divulgación, también un poco de experimentación en el aula. Profe Liliana, ¿y usted cómo lo hace desde Clemencia Caicedo? Pues bueno, yo personalmente les cuento que para mí ha sido todo un proceso el darme cuenta de la importancia que tiene el incentivar a las niñas a estudiar ciencia. Sí, como que no era consciente de que eso mereciera prioridad sobre otras cosas que quizás estaban dando dentro del currículum, ¿sí? Pero algo que me inspiró y me motivó mucho fue ver los resultados del trabajo de la profesora Paola González
en mi colegio, cuando ya estaba trabajando en el colegio Clemencia de Caicedo, y algo que me impactó y lo recuerdo con mucho cariño es ver a las niñas pequeñas que estaban trabajando con ella, niñas de transición, y de primero pasar por el laboratorio y señalarlo con amor y decir, ay, aquí es el laboratorio de física. Y a veces entraban y me preguntaban por Paola, me preguntaban por cosas que yo tenía sobre las mesas, y yo decía, oiga, qué bonito que las niñas crezcan con esa imagen de la ciencia y algo como asequible a ellos, ¿no? Entonces, empecé a hacer algunas cosas, digamos, inspirada en el trabajo de Paola. Más recientemente, lo que he hecho es como unas actividades dirigidas por las estudiantes de grado 11, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, es donde hacemos como visibles un día para dedicar y hacer visible el trabajo de muchas mujeres en la ciencia, y las mismas niñas como que nos cuentan qué hicieron, se personifican, nos narran un poco de su historia, inventan jueguitos como para que las más pequeñas participen, y eso digamos que ha sido una actividad que me satisface mucho. En algún otro momento, ya independiente del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, logré contactar a algunas personas que están estudiando física fuera del país y los logros que han tenido, y entonces hicimos unas especies de conferencias. Esto fue antes de la pandemia, ¿no? O sea, como que pude organizar que las niñas en el salón pudieran escuchar a una persona que estaba en Francia, una mujer, una chica que estaba en Francia, otra chica que estaba en Estados Unidos, y así, digamos, como acercar la vida real de las científicas y personas reales que ellos pudieron ver, no como ese estereotipo pues del hombre, ¿no?, con la bata y el peinado de loco que es científico, sino que también mujeres que en sus historias contaban que les gustaba la danza o que les gustaba el arte o esas cosas que hacen sentir que las científicas mujeres pues son personas de carne y hueso reales y que son modelos a seguir. Entonces, esas han sido como las cositas que se han hecho. De pronto también participar en algunos concursos, claro que no han sido exitosos, han habido algunos fracasos. Yo me acuerdo con un grupo de astronomía en el que hacía parte Katherine, intentamos inscribirnos en una búsqueda de exoplanetas y no pudimos aprender a manejar el programa, ¿sí? Pero bueno, estuvo ahí, ellas le cacharrearon, yo también, y creo que algo se aprendió, aunque no hayamos encontrado ningún exoplaneta, pero son cositas que se van haciendo sobre el camino, sobre la marcha, y sobre todo como dejando, creo yo, y escuchando también a Mónica, a veces los maestros tenemos miedo a alejarnos un poco del currículo, y hay que hacer, hay que darle prioridad a otras cosas que también son importantes. Qué chévere, profe Liliana, eso también, esa invitación que nos deja al final, como también pensar en hacer cosas diferentes, tener acciones disruptivas. Le cuento que la profe Adriana Paola, quien usted mencionó como un referente también allí, está conectada con nosotros en este conversatorio y nos dice, complementa, allí dice, es muy importante el papel de las profes como ejemplo, somos el primer contacto de las niñas con las ciencias. Ser un role model que desempeñamos en ciencias, matemáticas, tecnología, definitivamente es una invitación a posicionarnos allí también como ese primer ejemplo. También ahí en el chat muchos docentes están compartiéndonos sus propias experiencias, dicen, chévere en el aula, el lugar de la experiencia, la cotidianidad. Trabajar la ciencia con lenguajes sencillos y rigurosos y conectar las disciplinas, hacer allí trabajo interdisciplinar, es parte de los comentarios que tenemos allí. Importante allí también que ustedes se unan, si tienen más allí desde el chat, por favor, sus preguntas o también sus experiencias que como docentes ahí están potenciando desde el aula, estamos muy atentos a leerlas. Ustedes, profe Liliana, profe Mónica, nos muestran la importancia de esos primeros escalones, de comenzar a desarrollar la vocación desde el aula, y seguramente estas niñas, estas chicas quedan inspiradas y comienzan a desarrollar su carrera científica. Y aquí quiero entonces preguntarles a nuestras invitadas, a Yara, a Carla, a Claudia, ustedes que ya han trasegado, que ya han avanzado bastante en su carrera científica, ¿qué obstáculos han encontrado o qué retos han encontrado y cómo han logrado superar esos obstáculos o esos retos que el camino de la ciencia les ha presentado? Entonces, querida Claudia, ¿cómo te ha ido a ti? Bueno, pues
Sí, me pongo a pensar, en realidad no me ha ido tan mal, porque por suerte he contado con buenos colegas que son conscientes de la situación y que de cierta manera me apoyan. Entonces, no he, bueno, he tenido o he sido víctima, por ejemplo, de discriminación. Si tenían dos estudiantes, escogían al hombre en lugar de escogerme a mí sin motivo alguno. Pero son casos muy aislados, en realidad. Las cosas que me han servido a mí personalmente es tener un carácter fuerte. Soy una persona de carácter fuerte y cuando me dicen, no, usted no puede, yo le digo, permiso, que yo sí puedo. Y entonces sigo mi camino. Y demostrándole a ellos que sí, que en realidad sí podemos. O sea, no hay ningún motivo para que lo dejen a uno fuera solo por ser mujer. Me parece muy importante lo que decía la profesora Mónica del lenguaje, porque incluso cuando estaba en la universidad, nos ponían a leer documentos y casi todos eran de hombres. Fue tanta esa tendencia que me acostumbré a que los textos eran de hombres y cuando empecé en astronomía, miraba un paper y decía, ay, ¿quién será este? ¿O quién será este señor? Y no, o sea, no pensaba que podía ser una mujer. Cuando llegaba y miraba el nombre completo y yo, ¡ah! Es que es una mujer. Entonces me sorprendía, pero entonces ahí reflexioné y dije, a ver, nos están enseñando de una manera que no es la adecuada porque estamos segregando a científicas. Entonces empecé a cambiar la forma en la que me expresaba, como dice la profesora Mónica. Es complicado, es muy complicado porque pues es algo que tenemos desde muy pequeñitas, que crecemos con esas ideas y es difícil darse cuenta cuándo se están haciendo. O sea, hay que estar muy consciente de la situación para empezar a cambiarlo. Entonces, lo del lenguaje creo que es importante, creo que se debe hacer algo al respecto. Y otra cosa que me ha ayudado es estudiar un poco de historia de las ciencias. Y se ha visto, cuando uno empieza a estudiar de historia de las ciencias, uno se da cuenta que en realidad habían muchas mujeres aportando en las ciencias, sino que las dejaron de lado. Entonces, no sé, en el caso, por ejemplo, de Herschel, que era un señor en Inglaterra, trabajaba con la hermana y todo está centrado en él como astrónomo que descubrió un planeta, pero no dicen nada de la hermana. Entonces, cuando uno va más detalladamente, uno encuentra que había una mujer ayudando a esta persona y posiblemente sin esta mujer ayudándolo, estos descubrimientos no se hubieran dado o hubieran tardado mucho más tiempo. Entonces, una de las cosas que me parece importante para las personas que están en el colegio sería invitar a mujeres, como lo hizo la profesora Liliana, mostrarle a las niñas que sí hay mujeres haciendo ciencia, que sí se puede, que si no los vemos en el día a día es un asunto cultural, pero que estamos cambiando, es un proceso lento, pero se puede. Gracias, Claudia, ¿no? Contar la historia también desde el lado femenino, una historia que ha estado marcada por los hombres y escudriñar ahí, darle voz a esas mujeres que sí han estado y siempre han estado en la ciencia. Rosaura desde el chat se une y encuentra muy valiosa esta reflexión que inicia la profe Mónica, que continúas tú, Claudia, sobre el lenguaje. Rosaura nos dice, gracias por cuestionar el lenguaje, la cultura, para incluir y dar un lugar a las niñas distinto al que se ha mantenido desde posturas excluyentes. No debemos ser parte ni mantener esas posturas excluyentes, como dice Rosaura. Carla, ¿cuál es tu experiencia? ¿Esos retos que encuentras allí? Bueno, yo creo que el reto más grande es como súper personal. Voy a tratar de enmarcarlo como en algo más global para que tenga sentido un poco en la presentación, pero está relacionado con darle el tamaño adecuado a las dudas. Yo creo que es normal dudar un poco de uno mismo, pero no mucho de uno mismo. Porque cuando dudas un poco de ti mismo, te cuestionas. Y está bien, hasta cierto punto. Pero cuando esa duda crece demasiado, bien sea porque tú mismo estás metiéndote como cucarachas en el cerebro de que no puedes, de que no vas a ser capaz, de que te falta tal cosa, cuando no le das el tamaño adecuado, eso es como un camino en el que se puede caer muy fácilmente en los bloqueos, básicamente. Y puede que esté relacionada con mi condición de mujer, muy posiblemente,
pero una forma que he identificado y que tal vez le pueda ayudar tal vez a Caterine o a Sara o a las niñas que están en este momento o a las profesoras, es tratar de estar muy en el presente y tratar de identificar esos momentos en los cuales esa duda aparece o ese comentario que te hace dudar aparece, saberlo identificar y como agarrarlo de los cuernos y decir, bueno, ¿cuál es el tamaño adecuado de esta duda? ¿Me sirve o no me sirve? Sigo. Porque si estás como muy atrás en el pasado o muy en el futuro, como que no logras estar en el momento adecuado para frenar esa duda que luego puede crecer demasiado y puede ser paralizadora. Entonces tú nos dices, hay como dos dudas, una duda que te permite crecer y te moviliza y esa hay que darle un lugar. Y esa duda que te puede generar miedo e inseguridad y esa duda la debemos... Voy a ir un poquito de chismosa, porque sé que detrás seguramente hay una anécdota. ¿Cuál fue esa duda que a ti te hizo crecer? No, o sea, al final no hay ningún momento como súper aislado, pero es saber identificar momentos en la vida en los cuales es importante no darle demasiado espacio a la duda, ya sea engendrada por otros en ti o tú misma, generándola hacia ti mismo. Pero al final son varios momentos, no hay ninguno en especial. En el camino de la ciencia vamos a tener ahí muchos caminos para dudar y crecer, Carla. Yara, desde tu experiencia. Bueno, continuando un poco con lo que vienen discutiendo mis compañeras, creo que de las grandes dificultades que todos nos encontramos es luchar contra estos sesgos y construcciones sociales que venimos como viviendo desde que somos chiquititas. La profe Mónica mencionó el problema del lenguaje, que es un gran problema, al menos en español. También los roles de la mujer en nuestra sociedad, en nuestros países está muy dividido el rol de la mujer y del hombre, ¿no? Vemos el doctor y la enfermera, el profesor y la secretaria, ¿no? Todo está como siempre, la mujer siempre queda como en roles de secundarios dentro de nuestras sociedades. Y eso está como grabado muy adentro de nuestro cerebro, por más que uno no quiera, está allí, todos esos sesgos y los prejuicios también que todos estos sesgos traen consigo, ¿no? Y yo creo que toda esa carga que llevamos cultural, nuestro trabajo es como tratar de superar esta carga que tenemos y de vencer esa duda de la que habla Carla. En ciencia se habla mucho del síndrome del impostor, que es algo que afecta más a mujeres que a los hombres, que es cuando uno cree que todos los demás, todos mis colegas, que supuestamente son iguales que yo, son mucho mejores que yo, y nadie se ha dado cuenta de que yo en verdad no sé nada y no merezco estar aquí con los demás, ¿no? Ese síndrome, eso, del impostor, como lo dice el nombre. Es súper común en ámbitos académicos, a cualquier nivel, uno puede ser, no sé, director de un observatorio y sufrir del síndrome del impostor. Creo que no hay como nivel al cual eso no exista. Y se ha comprobado, hay estudios que demuestran que las mujeres sufren más de ese síndrome que los hombres. Y yo creo que justamente porque cargamos esa bolsa bien pesada de sesgos y de como construcciones culturales desde que somos bien chiquitas. Así que yo diría que esas son unas de las dificultades que yo como profesional, digamos, he tenido que como que enfrentar un poco esos monstruos. Y, bueno, en mi caso muy personal, no lo quiero hacer tan personal, pero creo que además de ser mujer, como también Carla lo mencionó al principio, en este mundo académico es muy común que uno tenga que mudarse de país muchas veces, moverse mucho por el mundo, como que ir a donde está el trabajo que uno está buscando, donde está la investigación que uno está buscando. Y también siendo venezolana, ustedes siendo colombianas, tenemos un karma parecido, ¿no? Que no es fácil moverse por el mundo libremente, ¿no? Siempre tenemos estos problemas migratorios, de visas y qué sé yo, y también prejuicios de la gente. Y complejo, o sea, yo he estado en distintos países y muchas veces he sentido complejo de, bueno, yo probablemente como vengo de donde vengo, tal vez no estoy a la altura, ¿no? Pero es un poco el ejercicio de despojarse de todas esas como dudas de que uno no puede y pues seguir adelante, ¿no? Así que, pero de que se puede, solo lo tenemos que creer.
Muy interesante ese mensaje que ustedes nos dejan y es, hay que creer y especialmente nosotras como mujeres, pues creer en las posibilidades y en las capacidades que tenemos y alejar esas dudas y no ser víctimas de este síndrome del impostor. Y precisamente sobre esas creencias, esas capacidades que tenemos, yo quisiera ahora a estas jóvenes científicas que están iniciando su carrera, a Sara, a Yorinde, a Katherine, preguntarles dos cositas. Uno, ¿cuáles son sus expectativas? Ustedes han tomado la decisión, están terminando de tomar la decisión de comenzar un camino en la ciencia. ¿Cuáles son sus expectativas de ese camino que tienen por delante? Y dos, ¿cuáles son esas habilidades, esas capacidades con las que ustedes cuentan para transitar ese camino? Entonces, Sara, tú que estás iniciando tu carrera universitaria, ¿qué expectativas y qué capacidades te acompañan en ese camino? Bueno, realmente tengo muchas expectativas frente a lo que estoy estudiando, ya que es lo que yo siempre quise estudiar realmente. Y digo yo que siempre hay que tener las expectativas altas frente a uno mismo, frente a las capacidades de uno mismo, frente a lo que decían anteriormente, que sí se puede, que uno puede demostrarse a uno mismo que sí se puede y romper los estereotipos. Es más que todo eso, ¿no? Demostrarse a uno mismo que se puede y que no hay que dejarse llevar de los comentarios, de que normalmente son negativos, ¿no? Pero no, nada, siempre hay que ir con toda la fuerza y con toda la motivación hacia lo que uno quiere, hacia sus proyectos y sus metas y propósitos. Sara, en el campo de la física, ¿qué te imaginas haciendo? ¿Cómo te ves en un par de años? Realmente lo mío es más eléctrico, obviamente va ligado con la física. En un par de años me veo cumpliendo mis objetivos, que la profe Mónica los conoce, son ayudar a las comunidades indígenas aquí en Colombia a que accedan a el derecho de una buena educación, y esto se logra a través de la electricidad, pero entonces no electricidad que destruye el ambiente, sino energías renovables que son lo que debemos implementar ahora aquí en Latinoamérica, en Colombia. Me veo cumpliéndolo con toda la fuerza por medio de los estudios. Sara, qué bonito sueño, ahí nos dejaste a muchos pensando, la ciencia al servicio de mejores condiciones de desarrollo para todos y todas, eso está muy chévere. Katherine, tú te graduaste el año pasado, estás ahí en el camino de ingresar a la universidad para estudiar física, ¿qué expectativas tienes, Katherine? Bueno, pues una de mis principales expectativas es, pues yo espero que a través como del esfuerzo que le meta a la ciencia a la que me voy a dedicar, poder adquirir una experiencia valiosa, así como las mujeres que tenemos acompañándonos el día de hoy, para poder compartirla y divulgarla. Y también pues llegar a inspirar a más chicas a que se dirijan por ese camino, y el que mucha gente se dé cuenta que pues la ciencia no es algo aburrido como mucha gente piensa, sino en realidad tiene lo bonito y tiene algo que todos podemos apreciar y valorar. Y ya, yo diría que, bueno, y una pues de mis capacidades diría pues que muchas personas como que también se den cuenta que si son buenas en matemáticas, buenas con los números, valoren ese, como eso que tienen, se den cuenta de que si son buenas, por algo debe ser. Entonces, pues que se dediquen a esto y pues que tiene lo bonito.
Eso está muy chévere, Katherine. Somos buenas para matemáticas, somos buenas para ciencias y eso es una habilidad ahí que nos permite emocionarnos y encontrar allí esa vocación también. Yorinde, tú estás en tu último año. ¿Cómo van esas decisiones? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué te está gustando? ¿Qué te estás imaginando de lo que sigue para ti? Pues realmente mis expectativas sí son muy altas, tanto pues como lo comentaban mis compañeras, pues tanto personal. La verdad, pues sí desearía que pues en un futuro se hiciera mucho más reconocimiento al trabajo que hacen las mujeres. Pues me encantaría en serio pues ser una partidaria de ellas, o sea, de poderle demostrarle desde muy temprana a unas niñas de que las mujeres sí podemos, de que nosotras sí podemos hacer mucho más de lo que a lo largo del tiempo pues se nos ha dicho, como pues comentan ahorita las profesoras sobre pues a nosotros la cultura, todo pues nos han obligado a que, ¿no? Que las mujeres, entre comillas, pues no somos capaces de casi nada. Entonces, pues sí, es muy interesante. La astronomía me parece algo increíble, o sea, de saber de que somos algo tan pequeño en algo tan grande, es increíble. Entonces, pues nada, eso lo más que todo, eso es lo que me inspira y pues ver a todas esas mujeres es muy importante, la verdad. Entonces, Yorinde, tenemos ahí una astrónoma en potencia. Hablas de algo muy chévere y es mi expectativa también, es liderar este cambio del que todos debemos ser parte. Solo me hizo falta una cosita. ¿Para qué eres muy buena? ¿Cuáles son esas capacidades que tú dices? Este es como mi superpoder para enfrentar estos retos y cumplir mis sueños. Claro, más que todo, pues a lo largo de los años con la profe Mónica y pues con la profesora que pues nos guía en el área de matemáticas, la verdad, pues sí ha sido un área en la que siempre me he desempeñado bastante. Es algo que pues más que cualquier otra área se me ha dado muy bien, se me facilita bastante. Más que todo también el compromiso y, o sea, y las ganas de uno hacer las cosas es bastante importante, la verdad. Tener compromiso, tener disciplina, eso contribuye mucho. Bueno, les cuento que el chat, ustedes han generado una conversación muy movida en nuestro chat. Allí hay varias personas. Rosaura felicita a cada una de sus intervenciones porque dejan preguntas, porque nos permiten también ahí seguir inspirándonos. Nelly en el chat resalta que está muy chévere que hayan muchos niños y hombres también conectados. Con esta charla, que también estén allí exactamente aprendiendo y demás. Les voy a pedir también que si tienen alguna pregunta en particular, la dejen ahí en el chat, nuestras invitadas también súper abiertas a responderlas. La profe Adriana también nos está dejando allí una invitación. Ustedes todas hablaron de cómo acercar las niñas a la historia de la ciencia y a esa historia femenina, entonces el colectivo STEM del cual participa la profe Adriana, nos está invitando allí a descargar el calendario de mujeres científicas para que lo tengamos allí también. Entonces, si buscan ahí en los comentarios, van a poder encontrar el link para descargar este material. Bueno, ustedes nos han hablado de sus carreras, de los roles, de esas expectativas. En este momento tenemos más de 200 personas, estudiantes, padres, profesores, que están conectados con el tema. Entonces, yo quisiera preguntarle a todas, desde sus diferentes roles, desde sus diferentes experticias, un consejo, una recomendación para poder seguir construyendo este camino del cierre de brechas de género. ¿Qué hacer? ¿Qué potenciar? ¿Qué cosas deberíamos evitar desde el lugar que está cada una de nosotras para que más niñas se animen a ser científicas y a hacer un proyecto de vida en la ciencia? Entonces, querida Yara, comencemos contigo. Ese consejo, esa recomendación que podemos tener allí para tomar nota. Bueno, a los educadores y padres de niños, como mi recomendación mayor sería como no catalogar las actividades y los roles de los niños y las niñas,
Yo ahora me convertí en mamá hace muy poco y es impresionante. Uno va a tiendas de ropa, de juguetes, y hay dos pasillos, uno azul y uno rosa. Entonces, desde chiquito, los niños juegan con Legos y con carros y se ensucian y construyen cosas, y a las niñas nos dan muñecas. Entonces, es algo que de tan temprano, que creo que es súper importante dejar que un niño haga danza, dejar que una niña haga construcción, como salir un poco de esos esquemas que no le hacen bien ni a los niños ni a las niñas, porque todos nos estamos limitando, yo creo, en nuestra potencialidad. Y no sé si es un consejo o una petición a las personas que tienen poder legislativo, o sea, que tienen como poder de tomar decisiones, a rectores universitarios, a empleadores, que no sé si hay alguno conectado, pero es también tratar de cambiar como las condiciones de trabajo y las condiciones de empleo de las mujeres. Porque para realmente generar un cambio, no solamente tenemos que inspirar a niñas a estudiar ciencias, sino tenemos que ofrecerles la oportunidad de continuar. Las estadísticas muestran que muchas niñas empiezan a estudiar física, pero cuando uno llega ya a nivel de profesores universitarios, de académicos de planta, hay poquísimas mujeres. ¿Y eso por qué? Porque probablemente tuvieron decisiones familiares en el camino, etc. Entonces, si los empleadores dan permisos postnatales largos, tanto a las mamás como a los papás, por ejemplo, dan igual como capacidad a las mujeres de desarrollarse, lo van a hacer. Pero si no lo hacen, se lo están poniendo muy difícil. Listo, yo estoy aquí tomando nota. No catalogar para todos y todas desde el rol en el que estemos, importante no catalogar. A veces lo hemos normalizado, entonces no hay que catalogar. Y dos, que es un llamado muy importante a generar condiciones que pasan por lo que tú dices, el empleo, la continuidad de estudios y cómo mitigar algunas acciones que están asociadas a esos otros roles que asumimos, como el de ser madres, por ejemplo. Eso está muy chévere, Yara. Sara. Bueno, yo creo que mi consejo iría más hacia las estudiantes. Digo yo que siempre hay que preguntar, no hay pregunta que no sea válida, siempre es bueno preguntar, siempre hay que preguntar, así sea algo muy pequeño, porque los profesores, las profesoras están para ayudarnos, para guiarnos, y ellos siempre nos pueden apoyar desde el colegio, también, o sea, aparte de ser profesores, también son amigos y siempre podemos contar con el apoyo de ellos. No guardarse ninguna pregunta. Sara, ese es el número, entonces el número dos como de estas recomendaciones que nos va a dejar este espacio. Profe Liliana. Pues una recomendación que me parece, digamos, fundamental con esto de acabar con la brecha de género es reconocer que ya hay un camino recorrido, ¿no? O sea, ya ha habido, digamos, como ciertas cosas que hemos ganado, pero asimismo todavía falta, ¿no? Y creo que lo que falta por ganar está más al interior de cada mujer que emprende una nueva carrera, un nuevo proyecto, y me refiero a que esas limitaciones de las que se hablan en la ciencia están en otros campos, están en otras cosas a las que las mujeres quizás no nos atrevemos a acceder. Y creo que lo más importante o lo más difícil, mejor dicho, en consonancia con lo que decían algunas de las compañeras antes, es mantenerse. O sea, yo puedo decir a mis 17, 18 años, no, yo voy a estudiar esto y voy a pasar y listo, lo logró, pero ahora manténgase. Y muchas veces ese mantenerse tiene que ver con la confianza que uno tiene en uno mismo. Entonces, no tanto con el superar los obstáculos y las dificultades que se presenten, sino que a veces los pone uno mismo en su interior. Entonces creo que esa confianza es fundamental para poder avanzar.
Seguir generando condiciones, reconocer el camino recorrido. Ahí te cuento que en el chat una de nuestras espectadoras nos hablaba de de sororidad, de ese concepto de la solidaridad también femenina que nos permite reconocer lo que hace el otro, que está muy en línea con lo que la profe Liliana nos está contando. Carla, una recomendación, consejo. Bueno, supongo que va como para todos los diferentes ámbitos y es como saber seleccionar con qué se alimentan. Normalmente hay como mucha curiosidad, Caterín, Sara, tienen mucha curiosidad sobre un tema en específico, las profesoras tienen mucha curiosidad de saber qué alternativas o qué estrategias desarrollar para sus estudiantes. Nosotras mismas, Claudia, ya tenemos nuestras dudas de cómo queremos estudiar los objetos del cielo que estudiamos, pero si hacemos una buena selección de con qué alimentamos nuestro cerebro, nuestro ser, damos pasos que son diferentes a si nos alimentamos de cualquier cosa que venga, cualquier cosa que aparezca, cualquier comentario que recibamos. Cuando uno se alimenta sin hacer una buena selección, empieza como a enfermarse. También como de la cabeza, ¿no? Entonces, si seleccionas, en el fondo, simplemente tú vas con tu objetivo. No importa qué te digan, no importa qué escuchaste, no importa qué leíste, qué comentario. No, vas. Creo que eso sería como un poco mi humilde consejo. Eso, seleccionar, ir como cada vez perfilando más esos intereses y esas pasiones. Quería, Carla, gracias. Yorinde, tú en tu último año, con lo que escuchas, un consejo para todos y todas los que nos están viendo en este momento. Pues, ¿qué te digo? Un consejo, pues, que no se subestimen, que pues, que lo importante no es que no es lo que le digan los demás, sino lo que creas tú misma como persona. También, o sea, que no se conformen en la vida a hacer cosas que no les apasionan, que siempre quieran hacer lo que les gusta y pues que no hay límites. No conformarse y seguir la pasión, eso también está muy interesante, aunado a esa disciplina que nos hablabas también anteriormente. Claudia, ¿qué seguimos sumando a este decálogo de cosas? Bueno, relacionado con lo que dice Yorinde, sería los padres, apoyar a los hijos, a las hijas en sus sueños. No es que el niño le vaya a decir, quiero estudiar física, y que el padre le diga, no, se va a morir de hambre, estudie mejor ingeniería. O sea, si el niño quiere estudiar física, apóyelo. Si la niña quiere estudiar física, apóyela y facilítele un poquito ese camino con el soporte que usted le pueda dar desde el hogar. Por un lado eso, por el otro lado, la mayoría de estos eventos son para inspirar a las niñas, que es muy importante, pero también es fundamental enseñarle a los niños, a los hombres, a respetar a las mujeres, a no verlas como seres inferiores, que son personas capaces, que tienen las mismas capacidades que ellos tienen, algunas quizás tengan más, pero que no las vean como seres inferiores, que no son capaces de hacer nada. Entonces, desde el hogar, yo creo que los padres podrían hacer esta labor con los niños, mostrándole que no menosprecien a la otra persona solo por ser mujer. Ojo, entonces ahí, padres, una crianza muy consciente y ser también esas plataformas de apoyo y de creer en las capacidades que tienen nuestras hijas. Y también muy bonito lo que dices ahí, Claudia, también aprovechando que, como les digo, hay muchos profes, muchos niños, muchos adolescentes conectados, hombres, a este conversatorio. También revisar esas relaciones que establecen con sus compañeras. Esas relaciones que pueden ser de colaboración también ahí y de crecimiento mutuo. Profe Mónica. Mira que justo ayer escuchaba la charla de la bióloga Andrea Herrera. Entonces ella comentaba que estamos a 30 años para lograr, pues, de trabajo como juicioso, concienzudo, de lograr la paridad de género en la ciencia. Y yo decía como, fue madre, estamos haciendo historia. Todo lo que hacemos desde los diferentes campus está construyendo para ese camino. Entonces, pensándolo como tú lo planteabas, como para todo el público que nos está escuchando, yo pensaba, bueno, como en las familias, aunado a lo que me comentaba Yara y lo que me comentaba Claudia, es normalmente las niñas nos educan para cuidar, para cuidarnos, y a los niños para arriesgarse, ¿sí?
Entonces, todos nos podemos cuidar, los niños pueden autocuidarse, pueden cuidar a los demás, y también las niñas podemos arriesgarnos. Entonces, es como desde la crianza con los pequeñitos, pues cuidémonos y arriesguémonos todos, no es una cosa de género, sino es para toda la humanidad. Esa sería como una primera cosa de la familia. Y pensaba también, pues en estos momentos de cuarentena se ha visibilizado algunos aspectos, y que en mi colegio, desde la orientación de mi colegio, se vio que las niñas durante la cuarentena han tenido que asumir muchas tareas de la casa, ¿sí? En comparación a sus hermanos hombres. Entonces las niñas no pueden completar como todas sus actividades porque tienen que cocinar, tienen que cuidar a los hermanos pequeños, tienen que, bueno, todo lo que implica estar en la casa, ya que sus familias no están, sus acudientes. Entonces es como darse cuenta así como que la educación es muy importante y brindar esos espacios para facilitar, así como menciona Claudia, que sea más sencilla el tránsito en la educación, que sea una cosa más agradable, que se tenga el tiempo, que se tengan los espacios. Creo que como esa iniciativa o esa motivación, creo que es muy importante que las familias se la den, pues tanto a las niñas como a los niños. En cuanto a los docentes, pienso que nosotros somos como los primeros referentes, y trabajando en un colegio público creo que es aún muchísimo más importante. Entonces creo que la exigencia a nosotros mismos debe ser mayor, ¿sí? Porque pues nuestros estudiantes merecen lo mejor y por lo tanto nosotros siempre tenemos que poner un nivel mucho más alto, siempre. Y para todas las niñas, adolescentes que nos están escuchando, hasta hace poco yo reconocí un concepto que se llama techo de cristal, que lo mencionaban ahorita, y es como esas normas invisibles que existen, que nos están diciendo a las mujeres que no podemos ir más allá. Entonces, como mi consejo para todas las niñas, para todas las adolescentes, es sí podemos, o sea, si queremos, lo podemos hacer, y es percatarnos de dónde están esos techos de cristal, pues, para romperlos. Eso sería. Todos como muy pendientes. Creo que algo que tienen en común es que hemos normalizado unas cosas que hay que comenzar a problematizar y a ser conscientes precisamente para superarlas. Katherine, un consejo entonces sumado a todos estos. Bueno, pues yo sé que mi experiencia hasta el momento no es mucha, pero pues mi consejo es que sean disciplinadas y que siempre tengan en cuenta que nada es imposible y que pues muchas veces superar lo que es difícil es mucho más gratificante que superar lo que es sencillo. Entonces, nada, que tengan siempre en cuenta sus sueños y no se dejen pisotear de nadie y siempre tengan en cuenta su valor como mujeres y su valor como personas. Y ya. Creer, ser disciplinada y lo que tú dices, como no dejarse vencer, creo que hay unos acuerdos ahí muy bonitos que tenemos en esta conversación. Les cuento que cada una de sus intervenciones ha generado a la vez a través del chat y de la cajita de comentarios de Facebook una conversación muy interesante entre las personas que nos están siguiendo en este momento, y voy a abrir un espacio precisamente para algunas preguntas que han surgido en ese chat. Por favor, quien quiera responder, me lo indica. Tengo una pregunta de Sharon Álvarez, quien dice: buenas tardes, me gustaría preguntar, ¿creen que la inclusión de la mujer en la ciencia cambia a la ciencia? ¿En qué sentido? No, es una pregunta muy bonita, y les cuento que Sharon es muy joven, seguramente también ahí ya Sharon está hilando y tomando decisiones. ¿Cambia la inclusión de la mujer a la ciencia? ¿Cómo? ¿Quién se anima? Yara está ahí levantando la mano. Yara, ¿cómo ves tú eso? Yo creo que generando un ambiente inclusivo y diverso mejora cualquier ambiente de trabajo, y sobre todo para la ciencia, que es un área que requiere de mucha creatividad, de pensar como fuera de la caja, de explorar nuevos caminos. Es importantísimo tener cerebros muy distintos trabajando juntos y no muchos cerebros iguales, digamos, pensando en el mismo problema. Y en ese sentido la diversidad es crucial, no solo de género, de cualquier tipo de diversidad. Así que yo creo que enriquece muchísimo solo desde ese punto de vista. Eso. Una ciencia con más mujeres sería una ciencia diferente, también, digamos, ahí parafraseando la misma pregunta que nos hacen en el chat. Yo, bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, de la investigación médica,
hay enfermedades que se dan diferente en hombres que en mujeres, y los síntomas son diferentes en hombres que en mujeres. Entonces, realmente, si se estudian solamente hombres, se logra identificar los síntomas de enfermedades solamente para un tipo de cuerpo, para un tipo de fisonomía. Y hay ejemplos clarísimos de enfermedades que ya se ve que tienen un comportamiento diferente en mujeres, que hasta hace muy poco no lo sabíamos. Eso impacta en la mortalidad directa de mujeres. O sea, claro que cambia profundamente. Sí. Yo quería agregar ahí, pues a lo largo de la historia de la ciencia siempre hemos visto cambios de paradigmas, ¿sí? Entonces, lo que se creía en el siglo XVIII, en el siglo XIX, no es lo que creemos ahorita. Y esos cambios de paradigma se han dado por personas, por grupos de personas que están pensando diferente. Entonces, como lo menciona Yara, si hay diversidad, si hay personas que ven el mundo de maneras diferentes, pues la ciencia también se va a ver afectada e influenciada. Entonces, como bienvenida a toda la diversidad, todos son capaces, todo es posible, y obviamente, pues, va a cambiar, va a ser necesario, porque la ciencia cambia, es como la característica, no es nada que permanezca para toda la vida, sino es un proceso constante de cambios de paradigma. Y creo que eso es lo importante. Tengo otra pregunta en el chat también, seguramente de una de nuestras estudiantes de colegio, y hace una pregunta muy, muy sencilla, y es, pero difícil también, y es, ¿mujer es ser mamá? No sé, no, es fácil la respuesta, es no. No, es Alison Rivas nos pregunta, entonces mira, no. Creo que también nos está cuestionando por una, cuando estábamos hablando de estas creencias que están muy ahí, de lo que es de los niños, de lo que es de las niñas, de los hombres, de las mujeres, pues Alison va también a esa pregunta, es, ¿riñe ser mamá con ser científica? Pero son dos preguntas distintas. Sí, yo la estoy ya complementando. La profe Liliana tenía ahí. Liliana, te escuchamos. Pues digamos que esta pregunta me hace pensar en, y me hace recordar unas de las conferencias de ayer o antier de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, y era, son cosas que yo no había pensado, ¿no? O sea, cómo es importante que a la mujer se le reconozca que necesita un tiempo para dedicarse a ser madre si lo decide, y que se le den sus tiempos y sus pausas en su trabajo, pero también que se les reconozca a los hombres ese tiempo, porque ellos también han decidido ser padres y también tienen que contribuir en algo al acompañamiento de ese bebé. Entonces creo que la pregunta, si mujeres ser madre, diría que sí, no, todo depende de lo que tú quieras, pero hay que tener en cuenta que no solamente se requiere de una madre con el tiempo, sino también de un padre que pueda ejercer esas funciones y que tenga el tiempo para hacer esas funciones de cuidado y de crianza. Entonces es más como una decisión personal, y lo que yo le trato de decir a mis estudiantes, que pues en este momento 100% son mujeres, es: ustedes tienen la posibilidad de decidir, es válido ser mamá, es válido no ser mamá, y ustedes deben tener todas las herramientas para cumplir con sus sueños y también tener una familia, si así lo desean. Profe, creo que usted ha dado en un punto clave, y esa es una decisión que todos, independientemente si somos hombres, mujeres, de nuestro género, tenemos la posibilidad y debemos luchar por la posibilidad de decidir. Que creo que usted lo ha dado en el punto. Hay una última pregunta que está circulando ahí en el chat, muy rápida, muy práctica también, y nos preguntan por si existe alguna organización de solo mujeres que estén enfocadas en la ciencia. La voy a ampliar un poquito, si ustedes nos pueden dar alguna recomendación de un recurso, página en particular, para quienes quedamos súper interesados con este tema, seguir explorándolo. Entonces, allí unas recomendaciones de recursos. Claudia. Bueno, por lo menos en el campo de astronomía, en Colombia está la Mujeres Haciendo Ciencia, que se llama CHIA, y es un grupo de estudiantes de pregrado, posgrado, investigadoras, mujeres enfocadas en esta área en particular. Si buscan en Facebook, buscan CHIA,
astrónomas haciendo ciencia, científicas haciendo ciencia, es abierto para todo el mundo. Incluso aprovecho la oportunidad para invitarlos el sábado como parte del planetario, vamos a hacer la celebración del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, haciendo charlas solo por mujeres desde las 2 de la tarde. Esta fue organizado pues, por el Planetario de Bogotá, pero por también colaboraron las niñas de Chías. Entonces, esta sería una buena herramienta. Entonces, ahí por quienes nos están preguntando en el chat, ya tenemos una primera recomendación. No sé quién más se pueda sumar con una recomendación. Recursos, Claudia, tienes otra. Super. Sí, perdón, porque también hay un programa que se llama Supernova, la Fundación Supernova, y esto es más para apoyar a las niñas que quieran hacer ciencia. Entonces usted escribe a ellos y ellos encuentran una persona que hable su mismo idioma y que lo pueda orientar para continuar con las actividades que quiera hacer en ciencia. Se llama Supernova Foundation, lo buscan en Google así y creo que está en distintos idiomas. Si no encuentran en español, igual me pueden escribir y pues les puedo ayudar. Querida Claudia, muchas gracias. Gracias también además por poner a disposición como tus datos para poder escribir y contactarte. Ya nosotros los vamos a dejar también posteriormente en el chat para que puedan tomar nota de estos. Chía, Supernova, para los interesados en el campo, las interesadas en el campo de la astronomía. No sé si las profes que están constantemente buscando recursos y demás tengan un súper recomendado para quienes nos acompañan en este espacio. En este momento se me ocurre, bueno, este estaría más dirigido hacia las docentes que estén, o los docentes que estén interesados. Bueno, uno que lo hemos mencionado varias veces acá, que es la Red Nacional, Red Colombiana de Mujeres Científicas, que constantemente están haciendo actividades, sino digamos, no solo para esta semana, sino en general a lo largo del año. Y también en el distrito existe la REDEG, que es un grupo que trabaja, está enfocado en género y trabaja para proponer actividades diferentes con enfoque de género en las instituciones educativas distritales. Entonces, también es un colectivo al que se puede hacer partícipe. Bueno, se nos quedan muchos, muchos temas. Les cuento nuevamente que ha sido una conversación que ha desatado otra conversación ahí a través del chat en general y quiero unirme todas las personas que están allí comentando, les dan a todas un especial saludo y a todas un especial gracias. Por ejemplo, Biblioemisora Los Alpes dice, gracias a todas por compartir sus experiencias porque pues, nos inspiran y además nos llenan de orgullo. También Angie dice, es un muy buen espacio, considero que la palabra mujer va más allá de tener o no tener hijos y si los traemos al mundo debemos tener claro que deben venir a ser felices, prepararse y enfrentar la diversidad. Hay varias, este sobre esos roles de la mujer ha sido una conversación muy interesante. Quiero entonces cerrar este espacio, ya nos vemos, son las 12:45 aquí en Bogotá, ya mil gracias a Yara, a Mónica, a Yorinde, a Carla, a Sara, a Liliana, a Katherine, Claudia, por haber aceptado esta invitación. Quiero también a todos decirles que desde el portal educativo Red Académica tenemos un espacio muy especial que se llama Inspirar Tiene Su Ciencia, un espacio digital que está diseñado precisamente para ser un punto de encuentro de este tipo de conversaciones. El año pasado ya tuvimos una primera franja de charlas inspiradoras que ustedes pueden entrar a consultar para quienes estén interesados en estar buscando estos referentes femeninos como los que tuvimos hoy. Tenemos allí 5 charlas de 5 científicas colombianas que desde diferentes áreas nos muestran por qué la ciencia es inspiradora y es de mujeres. Y tenemos allí también una serie de guías de trabajo y de columnas de opinión. Y esta súper charla que seguramente quienes se la perdieron pueden decir, me la quiero volver, o ustedes quieren verse como allí nuevamente, queda también en este espacio en diferido. Queremos darles de verdad las gracias a todos, a las más de 200 personas que estuvieron conectadas en este espacio conversando con nosotros y ratificarles que desde la Secretaría de Educación tenemos un compromiso con la transformación pedagógica
y que esa transformación pedagógica pasa por potenciar la educación en ciencias y por hacer un zoom ahí en estrategias que nos permitan cerrar estas brechas de género. A todos y todas, mil gracias. A nuestras invitadas, muchísimas gracias y esperamos poder tenerlas en otro espacio de Inspirar Tiene Su Ciencia. Un abrazo para todas. Muchas gracias.